Larga carrera en el centro delantero, en el arco Martín de los Santos. La posibilidad para Laureles de ponerse arriba. Va Suárez, viene la orden de Josel González. Le va a pegar Santiago Suárez. Llega Suárez. Ahí está, remató. ¡Gol! ¡Gol de Laureles! ¡Santiago! ¡Santiago Suárez! Fue muy bien el portero Martín de los Santos. Casi le diría que alcanzó a arañar la pelota, pero no pudo evitar de que el balón se le metiera abajo a De los Santos. Santiago Suárez, una notable definición de esas que es muy difícil sacar abajo contra el vertical derecho para marcar en 43 minutos del primer tiempo. La apertura en el score. Estaba contrariado, lo dijo Ubén Martínez, pero así resuelve las cosas un goleador. Santiago Suárez. Suárez, minuto 43 de penal para Laureles 1, Real Hervido 0. Con el manual que indica cómo patear los penales, cruzado y abajo, prácticamente imposible. Mete para Michael Vázquez, pica Michael, está gol. Pero qué falla del arquero, qué falla de Matías Ríos, falló, quedó desairado y por detrás la siguió Michael Vázquez para definir sobre el caño derecho del meta Ríos, que quedó en el camino, y decretar en el minuto 46 del primer tiempo el tanto de la igualdad. Michael Vázquez para Real Hervido 1, Laureles 1. 9:30 del segundo tiempo, partido que está igualado 1-1. Va el Real, Andrioli la pone muy bien para Cayo Acosta. Bacayo coloca el centro, pelota al área, Ríos, gol. Vázquez, gol, gol de Real Hervido, el goleador Michael falló. Ríos, que salió a buscar una pelota arriba, y el goleador no perdona. Este hombre sí que no te perdona. Michael Vázquez, con golpe de cabeza, consigue el segundo tanto en el arco que da al camino Lynch en 10 minutos del segundo tiempo. Otra vez Michael, pero esta vez de cabeza, Michael Vázquez para poner arriba Real Hervido. El Real 2, Laureles 1. Bruno, preparó. ¡De los Santos! ¡De los Santos! ¡Estupendo! Sacó el remate Bruno Silva. No sé lo que hizo la pelota. Salió vivoreando. Y Martín de los Santos. Mira qué pelota viene para Andrioli. Está el tercero. Andrioli está, remató. ¡Gol! ¡Gol del Real! ¡Apareció la bolilla que faltaba! Juan Andrioli, un pase en profundidad, y este sí, que tampoco te perdona. Andrioli, ante la salida del meta, la juega por arribita y la pelota se va a meter sobre el caño derecho del meta Matías Ríos para transformarse en 18 minutos del segundo tiempo en el tercer tanto. Los goleadores, los delanteros son la diferencia. Juan Andrioli, el Sanducero, Real Hervido 3, Laureles 1.